Mira cómo estáis trabajando con un sesgo. ¿Ese sesgo de cuánto, César? Un sesgo de 3/4, puede ser de 1 pulgada, puede ser un formón de filo recto, puede ser un escoplo. Y mire cómo siempre cojo de una cara hacia la otra cara y observa cómo la pieza va quedando centrada. Simplemente estoy quitando aquella irregularidad que tiene por el contorneado en la sinfín. Y simplemente centrar a la regularidad las piezas, y en este caso ya tenemos que generar un diámetro muy preciso, porque la pieza en este caso tiene precisión en este aro que es el que nos va a alojar la ruleta. Entonces acá, si no hay precisión, la ruleta no queda centrada. Es muy importante que este elemento sea muy bueno en la parte de medición para que el elemento que vamos a montar aquí quede perfectamente, a no ser que el elemento que estemos montando acá tenga su regularidad, pero acá este montaje tiene que ser muy bueno. Por eso unimos todas las piezas y se mecanizan todas unidas y luego hacemos el montaje. César, de pronto sería importante que nos explicaras o recalcarte un poco más el por qué este dispositivo que estás haciendo allí tiene que ser muy preciso, porque ya estamos montando un elemento que ya está mecanizado y tiene que quedar muy centrado en el torno. Explícanos sí, un poco en este más caso, sobre eso. En este caso simplemente tenemos una pieza que el cliente nos trae, y que esta pieza debe ser solamente intervenida en su pintura. Entonces por eso necesitamos que este montaje sea muy bien hecho, porque vamos a hacer un raspado, y ese raspado de la pintura es una pintura poliuretanos muy finos. Entonces no sale solamente con la lija, hay que hacer un raspado con la herramienta, pero no puedo hacer un raspado tan fuerte como para desfigurar la forma geométrica que ya tiene el elemento. Por eso tengo que hacer un montaje muy bien hecho, más que si fuese a hacer la pieza nueva, porque si voy a hacer la pieza nueva, entonces simplemente tengo unas tolerancias las cuales mecanizo para llegar a las medidas finales, pero aquí no tengo un margen de error, aquí simplemente la pieza tiene que quedar buena o buena. Muy bien, César. Bueno, este es el elemento que va a ser montado sobre el plato que estamos mecanizando. Esta ruleta normalmente tiene acá unos herrajes que sirven para que la bola choque y pueda entrar acá en el elemento que está girando. Aquí le hemos quitado ya estos pequeños diamantes que en este caso vienen en estos puntos. Entonces hubo que retirar todos los herrajes, retirarlos sin dañarlos, para entonces luego venir a hacer ya el montaje. Entonces aquí tenemos todo el elemento, y les voy a mostrar la parte posterior, que es la que voy a ajustar sobre este disco. Entonces vamos a darle un giro de 180 grados, y es una pieza que tiene un peso entre 45 y 50 kilogramos, hay que manejarla con mucho cuidado. Además tiene un volumen respetable como para manejar muy bien lo que son las revoluciones por minuto. Entonces aquí tenemos su base. Este diámetro que tenemos acá es el que tenemos que ajustar sobre este aro. Entonces tengo que hacer un muy buen mecanizado para que precisamente este me entre exactamente allá, y la sujeción, vamos a poner tornillos acá en estas paredes, vamos a poner unos 16 tornillos que me van a sujetar esta pieza en este respaldo. Acá tenemos, mira Víctor, cómo tenemos acá las perforaciones, dos perforaciones en 8 líneas, donde vamos a pasar un tornillo, y vamos, el tornillo entonces va a entrar sobre esta parte. Es muy importante cada proceso, la precisión con la que se hace el proceso, porque ya es una pieza que está mecanizada. Simplemente le vamos a quitar la pintura. Entonces aquí no hay margen de error. Todo tiene que ser muy claro. Es recomendable hacer las cosas lentas, tomar mediciones, repetir esa medición, no hacerlo una sola vez, repetir y estar siempre revisando toda esa parte.
Entonces, vamos a hacer el proceso ya de ir tomando la medición para generar el montaje. Esa medición que nos habla César es tomar el diámetro de ese orificio interno para que nos case en este en ese plato externo. Correcto. Entonces vamos a seguir el proceso.